En la ciudad universitaria de Madrid se han celebrado los séptimos Juegos Nacionales Escolares y aquí asistimos al desfile de los jóvenes atletas participantes. 307 centros de enseñanza participaron en las 46 competiciones provinciales. En 80 metros lisos emplean a fondo Moroder y Hernández de Valencia. Y Berriochoa de Madrid resultará campeón el primero por 9 segundos y 3 décimas. Una carrera interesante es la de relevos 4 por 80 metros, en la que el equipo de Valencia se impone a Vitoria y a Zaragoza, quedando proclamado campeón nacional con 37 segundos. En altura se clasifica en primer lugar a Praif de Vitoria con 1,65 m y en segundo lugar Cerezo de Valencia. A Praif de Vitoria será también el campeón nacional en el salto de longitud. López Suero de Madrid, con una distancia de 38 metros, se clasificará campeón nacional de disco. El mismo triunfará también con 13 metros 4 centímetros en peso. Llano de Madrid actúa en la final de jabalina, consigue 45 metros 99 centímetros y con la alegría que pueden ustedes comprobar supera la anterior marca nacional en más de 3 metros. Bueno, pues hoy hemos arrancado esta sección con Luis Ángel Apraiz con el nodo. Muy buenas, Luis Ángel. Que esa sintonía que a algunos nos traslada al siglo pasado, ¿verdad? Muchos, igual los más jóvenes no sabrán lo que es, pero era un noticiario y documentales, ¿no? Que se ponía en los cines. En los 40, a los 40 años. Se ponía en los cines de una manera obligatoria del 42 al 76. Luego ya todo cuando, era obligatorio. Entonces. Cuando desapareció Franco, ya algunos cines lo mantuvieron, pero era de forma voluntaria. Estuvo hasta el 81. Entonces, algunos sí que recordarán que íbamos al cine y antes empezaba pues, el nodo. Pero ahora ya esto desapareció. Y era, pues, un documento. Al final era un noticiario. No había televisión, era lo único que se podía ver. Y ahí hemos visto, en este en concreto, que era el número 642B del año 13, haciendo cuentas, si empezó en el 42 y esta cinta era del año 13, nos ponemos en el 55. 55. Y veíamos esos Juegos Nacionales Escolares, donde se colaba a alguien que conoces muy de cerca, ¿no? Ahí hemos visto un campeón, un joven atleta. Mi hermano gemelo, casi. Tu hermano José Antonio Apraiz, que se hacía con dos de los campeonatos, salto de altura y de longitud. Ahí escuchábamos. Luego lo ganaríamos en los universitarios también. Escuchábamos cómo lo narraba don Matías Prats, ¿no? Matías Prats, padre. Matías Prats, eso, Cañete, porque luego está, digamos ya casi abuelo, porque está hijo y nieto, que también ahora es periodista deportivo. Una buena saga también la de los Prats. Luego mencionamos a Matías Prats, creo, porque hay una anécdota que tiene que ver con una de las fotografías que vamos a ir viendo más adelante. Eso es, en Mendizorroza, porque claro, don Matías Prats Cañete estuvo por aquí narrando aventuras y desventuras del atletismo, que es lo que nos trae hoy aquí, ¿verdad? Matías Prats sabía de fútbol y de toros, nada más. Bueno, eso, él vino a hablar de otras cosas a Mendy, pero hoy nos centramos en el atletismo, que es una de tus pasiones, de las tantas que tienes. El deporte rey. Para ti sí. El fútbol es el deporte espectáculo rey. No seremos nosotros los que vayamos contra el fútbol, ¿verdad? No, tendríamos difícil, deporte, Luis Ángel. Espectáculo. Es el deporte básico fundamental. Uh-huh. Lo defino un poco en plan repipi. Se ha dicho y es verdad. El atletismo es a los demás deportes como la geometría es a las demás ciencias. Es la base. En todos los deportes se salta, se lanza y se corre. Claro. Ah, mira, pues sí, pues el atletismo entonces tiene mucho que decir en cuanto básico. Al deporte. Deporte rey, entonces hoy, para centrarnos en esta charla con Luis Ángel, que veíamos en esas imágenes, era Madrid, eran los séptimos Juegos Nacionales Escolares, como decimos, pero volviendo a Vitoria, empezamos retomando en 1925 con esas primeras carreras que había carreras en la ciudad. Carreras pedestres, no se llamaba atletismo. Y se llamaba carrera carreras pedestres y carreras pie, ciclistas. Claro. El próximo miércoles hablaremos de las carreras ciclistas con los mismos protagonistas. Hoy nos centramos en las pedestres, porque de hecho sí que hay gente que eso, que se le daba bien tanto una cosa como otra, ¿no? Sí. Serían hoy, si se echaban también a nadar, serían buenos atletas. Universales. Y en la primera fotografía que vemos, que son esas primeras carreras de aficionados, ¿no? La calle Postas, que se podían ver en Vitoria. Abastos. Ahí estamos viendo a un grupo de atletas, corredores pedestres. Ramón Adarraga. Que era este que lleva el dorsal número 8, ¿no? Sí.
Uh-huh, ahí lo vemos. ¿También le daba al ciclismo, entonces? También. Uh-huh. Aitá me decía, en la Florida hacían carreras ciclistas y pedestres. Las dos las ganaba Ramón Adarraga. Es una saga de atletas. Uh-huh. Bueno, un deporte que aquí en Vitoria, de hecho, bueno, ha tenido luego mucha trayectoria. De hecho, la semana pasada, por cierto, conocíamos que el ayuntamiento va a mejorar la pista de atletismo que rodea el Parque del Prado, así que, bueno, porque sobre todo cuando llueve debe haber mucho barro y demás, así que se va a poder seguir practicando sin ningún problema. Y después del triunfo ese vitoriano que veíamos en el Nodo, haciendo marcha atrás al 51, sabemos que los campeonatos de Álava era la única actuación atlética que había en el año, ¿no? Era como el día de Olarizo. Un día al año, atletismo. Solo un día. Ni había entrenadores, ni atletas, ni nada. Había que improvisar todo. ¿Y en esos campeonatos escolares de Álava qué disciplinas se incluían? Porque... Pues todas. No había atletas, era como hacer una tortilla sin huevos. No había atletas y había que hacer equipo. Entonces, ¿quiénes eran velocistas? Pues los extremos, los corrían la banda. ¿Quiénes eran saltadores? Los que saltaban a canasta y algún danchari. Ajá. ¿Quién hacía lanzamientos? Pues los que largaban la pelota atrás. Había un Zorrunzaga que ganaba pelota y ganó la jabalina. Ajá. O sea, que era un equipo... O sea, que se tiraba de los que ya practicaban otro deporte... Adaptados. Dependiendo en qué destacaban, ¿no? Eso fue el 52. Por eso el éxito es que el 52... No había atletas y el 55 salían en el Lobo. Gracias a Javier Crespo, que hablamos de él en la pelota, que era directivo de pelota y entrenador de atletismo. Esos son los que han fabricado. Hoy venía en el periódico que los nombres que no se recuerdan se olvidan. ¿Sí? Aquí queremos recordar a Javier Crespo. Pues ahí queda dicho. Has mencionado cómo se seleccionaba a cada deportista para jugar para definir determinada categoría. Para los saltos se buscaba a los más ágiles, ¿verdad? Claro. Y bueno, también algún baloncesto. Agustín Galíndez jugaba baloncesto, saltaba, pues luego saltaba. Y estamos viendo ahí un saltador, ¿cómo lo llamáis? Saltómetro. Saltómetro. Y utilizabais una... ¿Cuerda? Utilizábamos cuerda y unas zapatillas de contrapeso. Esta era la deportiva vitoriana, era muy modesta. Hasta que no se llegó a Mendizorroza, aquí no había apenas pértiga, no había 3.000 obstáculos, no se hacían vallas. O sea, era un atletismo muy modesto, muy modesto. Por ahí empezamos. Para ahí llegar a Martin Fitz empezamos. Claro por que ahí. Sí, tiene que haber una base. Bolt, decimos, el hombre más rápido del mundo empezó andando a gatas. Exactamente. Ahí estamos, andando a gatas. Ahí estás andando a gatas saltando. Y también se desarrollaba un trofeo que venía el alcalde. Y claro. En la deportiva vitoriana no había graderío, ni había tribuna, ni había nada. Había que llevar una Mendizorroza. Y para correr los 100 metros había que correr en diagonal, porque no vas a correr de portería a portería. Ahí está el famoso marcador. Ahí este detrás, sí, Osborne. Me recuerda que era de tierra. El graderío de aquí, de la derecha. El graderío era de tierra. Y vino un partido de Tiblo que fue famoso, y como la tierra estaba mojada, la gente no quería pisar el barro, saltó al campo. ¡Qué listillos! Se suspendió el partido, fue escandaloso. Como eso hasta nuestros días, saltar al campo implica problemas. Fue el año que bajó la vez a segunda. Pues fíjate. Tuvo que jugar en día labor, pero entonces cero, la vez bajó a segunda. Es la última foto que sacamos de la Alavés. Sí, del año que volvió a bajar. Cuando sin Wilson, sin el portero y sin el delantero, ya bajamos a segunda. Aquí vemos otra fotografía saltando... Sí. Un foso improvisado con sacos, porque claro, no había foso, en Mendizorroza no había foso. Claro, claro, y poníais ahí unos sacos para no haceros daño. Ahí está el famoso graderío de tierra, el que se inundaba. Lo vemos ahí al fondo, y también vemos Radio Vitoria, la torreta que es esa torreta preciosa que mencionábamos antes, que Matías Prats comentó algo sobre ella, ¿no? Claro, nunca se había encontrado en un palacio para hacer sus retransmisiones. Sí, le pareció un lugar espectacular para meterse ahí a hacer las retransmisiones ahí míticas. Ahí iba Carlos Pérez Echevarría, el director de Radio Vitoria. Ajá. Altamira. Bueno, mencionábamos eso, que para llegar a todas las glorias que conocemos en este deporte, pues tuvieron mucho que decir los que iniciaron, ¿no? Los pioneros. Colegios. Marianistas, corazonistas, San José, luego San Viator y el Instituto. Como en baloncesto, claro. Ahí empezó el deporte a la vez. No futbolero. De hecho, uno que fue directivo del Deportivo Alavés, Antonio Saez Ibarra. Antonio Saez Ibarra, el capi. Fue alguien que tuvo mucho que decir. A Ibarra, así como los busas le llevan el ramo de flores a don José Lejarreta, los atletas fuimos al cementerio a depositarle al querido capitán Ibarra, el capi Ibarra. Ese es uno de los nombres propios, y Juanito González Aranguren, luego Juanito otro. González ya era más especialista.
Hizo 30 campeones de España, escolares, juveniles, universitarios y absolutos. 30, Juanito González. Uh-huh. Entrenador de la selección española. Nos trajimos de Portugalete al mejor. Y volviendo aquí a la familia, aquí vemos a tu hermano José Antonio Prats, que, bueno, haciendo una gran gesta, ¿no?, en el país vecino. En Lisboa, el estadio de Jamor, donde se jugaba la selección española. Sí, ¿qué ocurrió en Lisboa? El periódico Abola le impresionó, como dijeron ellos, porque dijo: o español a Prats impresionó-nos molto agradablemente, o su golpe dotizó una duple, la doble tijera, eso, esa media tijera que hacía quincoces para sí, la que nos comentaste un día, esa, de apoyar un pie y luego... Esa, pues es la doble. Esa doble tijera impresionó a los portugueses tanto que salió en Abola, ¿no?, que era Abola, el periódico deportivo por excelencia de allí. Y como comentábamos, y siempre se empieza a triunfar en categorías menores, que luego pues dan el salto con trabajo, dan el salto y nunca en mejor dicho. En algunos casos, porque a los 21 años venía la P-Mili, que dice la película. ¿Sí? Mi hermano marchó a Oxford a ejercer de médico. Ajá. Yo fui a la Mili, en fin. Y nada, la carrera de atletismo se trunca ahí. Y luego las figuras que más se recuerdan, bueno, pues son, claro, los que siguen en la brecha y llegan a lo más alto, como es el caso muy conocido de Martín Fiz, por ejemplo. Porque eso es, bueno, pues por lo que sea. Claro, no sé si no hizo la mili y Martín Fizo, ¿qué pasó? Dedicación eso es, plena. Eso decimos, es, que pudo hacer dedicación plena y así los le ha ido. Entrenábamos a las 8 de la tarde, lo mismo en natación que en atletismo. Pues eso, éramos escolares, récords de Álava, poquita cosa. Buenos frutos, por tanto, para quien pudo dedicarse plenamente a esto, como ese señor Martín Fiz, campeón mundial y campeón de Europa de maratón, por todos conocido. Príncipe. Príncipe de Asturias. Príncipe de Asturias, claro, ahora sí. Como el príncipe de Asturias es rey, ahora nos hace un poco el lío, porque ahora el premio de hecho es princesa de Asturias. Princesa de Asturias. Porque ahora la que es de Asturias no es princesa, ahora ella. Entonces es que han cambiado el nombre del premio. La lista de los príncipes de Asturias, bueno, no. Claro, pero Sebastián Coe. Eso es, hablamos de Arantxa gente Vicario, que no se le da a cualquiera ese premio, los esa Gasol, distinción. Casi nada, vamos. Es que de los que ganábamos campeonatos escolares a los que ganan el príncipe de Asturias hay una diferencia sideral, ¿verdad? Uh-huh. Sí, así que este ganador, Martín Fiz, tiene esa distinción por muchos méritos, como uno que vemos en la fotografía, que es en el Campeonato Europeo de Atletismo del 94. Sí. En Helsinki, que ahí está con el equipo, ¿no? Con Diego García y Alberto Juzdado, que consiguieron un triplete. El premio fue para los tres. Uh-huh. De hecho, es uno de los mayores éxitos del atletismo, sí, ¿no? Este triplete conseguido. Martín dice que, claro, de todas las cosas que ha ganado, ese fue el mejor. Además, dice que él siempre piensa en que ganaron los tres. Dice, no pensé yo si fue primero. La realidad, como dicen los ciclistas, es que el que gana es el que pasa a la historia, ¿verdad? Ya. Cuando hablemos de Vélez y de Galdós, ganaron mucho, pero nunca consiguieron el primer premio. Ya, el a primero... Si Mikel Landa lo arregla. Sí, sí, tenemos ahí esperanzas ahora con Mikel Landa. Otro nombre muy conocido y que ha logrado muchas cosas en el ámbito del atletismo es esta mujer, ¿no? Maite Zúñiga. José Mari García y yo les dijimos: Blanca la Cambra y tú sois nuestros amores platónicos. De aquel atletismo de chavales que hacíamos. Vais a la Olimpiada, dos finales seguidas, Seúl 88, y Barcelona 92, estuvimos en Barcelona 92. Y en esas dos Olimpiadas, y en dos finalista en dos pruebas. Caso único. Se lo he preguntado a José María García, me dice, solo ha habido otro caso. Un marchador, ¿verdad? Sí, me comentaste un día. Mi amigo de mi club, Josep Marín. Ajá. Ese, un fenómeno. O sea, hay un marchador por ahí que también hizo ese en hito. En pista, solo Maite Zúñiga. Que consiste en dos Olimpiadas seguidas, llegar finalista en dos pruebas distintas. Ahí es nada, porque bueno, se puede dar muy bien algo como para ser finalista olímpica, Fermín pero Cacho en dos cosas. Fue campeón olímpico, el mayor triunfo español, también estábamos allí, en los 1500, y luego quedó segundo. Repitió, pero en su prueba, pero claro, para hacerlo en otra prueba. Y Maite hizo en 800 metros y en 1500. Ahí es nada. Estos son, hablando de nombres que se recuerdan, estos son sin duda igual Martín Fiz y Maite Zúñiga, los nombres que más tenemos en mente, en mente, los de una determinada generación. Pero hubo anteriores, como José María Odriozola y sí, José María García, dos José Marías que tuvieron mucho que decir. Hubo, pero están. Sí. Porque José María Odriozola ha sido presidente de la Española, bueno, campeón de España, universitario de 800, sigue practicando el atletismo, 3 años menos que yo, sigue haciendo footing. Estuvimos un día con el alcalde, con Cuerda, somos compañeros de los Marías todos. Sí. Y le digo, oye, Cuerda, te felicito
¿por qué estaba haciendo footing como siempre por todo Vitoria? Oye, ¿qué ciudad más bonita habéis hecho? Cuando se marchó Cuerda, me dice, claro, Cuerda para vosotros es el alcalde. Digo, hombre, claro, 20 años sufriéndolo. ¿Sí? Y me dice, para mí es el portero de fútbol de los Marias. Anda, Cuerda jugaba de portero, además era muy valiente, se tiraba a los pies. Un día se lo conté yo a uno de la oposición, digo, Cuerda era muy valiente, se tiraba a los pies. Dice, ahora se los tira a otra parte. Qué grosero. En fin, Cuerda ha sido siempre muy prudente y muy valiente. Sí, y muy recordado. En cuanto llegaba a una conclusión, escuchando siempre, adelante. Uh-huh. Se tiraba a los pies. Se tiraba a los pies, ¿eh? Le venía de portero. O de bueno, de Zola, como todos los medios populares, tiene su mote, es el Borono. Un día, ¿ah, en, sí? en vez de decir, no seas aldeano, dijo, no seas Borono. Para Vitoria, los amigos, es el Borono. Se quedó con el Borono. Está al lado de Sebastián Coe. Está en las máximas alturas de la Organización Internacional de Atletismo. De la Federación, ¿verdad? Un fenómeno. Uh-huh. Y también eso, fue campeón de España universitario en 800 metros. Y otro José María, bueno, García, pero no el periodista deportivo, el sino Martínez de uno. Murguía, eso que es un gran estadístico. Tú dices que es el Juan Biasteri del atletismo. Juan Biasteri sabe de pelota. Claro, la pelota, en fin, esa pelota vasca, tal. Pero este conoce el atletismo a la vez, el atletismo español y el atletismo mundial. Y yo cuento, y lo define, sí, que fuimos a Helsinki a un viaje de arquitectos con quien iba en viaje, como siempre, a ver la obra del maestro Alto, Álvaro Alto. Ajá. Y me dijo Mario, oye, iros a la federación y que me den unos libros. Fui con mi suegro, que habla inglés, a mí que me registren con los libros. Los finlandeses hicieron los suecos y le dije a mi suegro, oye, nos están esperando, di que o nos atienden o nos vamos. Y se le ocurrió, no sé por qué, a mi suegro decir, is for José María García of Spain. Los finlandeses habían hecho los suecos, empezaron a coger libros por todos los lados. José María García. No, para José María García lo que haga falta. Nos dieron todo el tocho libros, how many, nada. How many. La panoja. No fin, os lo podéis llevar gratis. José María García es un ídolo en la Federación Finlandesa en Helsinki, porque hizo unos trabajos que los mandó y por eso lo conocí. O sea, que abre puertas. Récord mundial AMA desde 800 a 3.000 metros. ¿Eh? Aquí lo veíamos, eso se con el dorsal 83. Ha sido antes que Fraile. Estos son los buenos directivos. Los que han sido deportistas, atletas, conocen, los que saben, no como el general Moscardo. Los que saben de base lo que hay, ¿no? Y estos saben luego cómo organizarlo, porque tienen también la cabeza suficiente como para y hacerlo. Y afición, y sentimiento, y corazón. Cabeza y corazón para hacer las cosas. Bueno, pues no sé si tendremos agujetas mañana, después de tanto atletismo para arriba, para abajo, saltos de longitud y de altura incluidos. No sé cómo andaremos. Lo más importante del entrenamiento siempre es descansar, y te lo digo siempre, ¿eh? Hay que descansar. Tan importante es el ejercicio es como el descanso. Es más importante el descanso después del atletismo. Hay que tomar nota de eso. Cuando a los golfos de Bilbao, lo dice la prensa de Bilbao, los pillan a las 5 de la mañana tomando copas, pues luego no rinden y los echan. Y no vamos a dar los nombres. Sí, no, porque además luego también hay, nos puede tocar por todos los lados, porque también hubo algún escarceo de alguno de la plantilla vasconista, ¿no? Que se... Bueno, mira, que además fueron a Bilbao, si es que es Bilbao, el germen de, del problema. Se iba a Zaragoza al coche porque iba a la base americana, que era más barato. Ah. El problema es que rompió el coche y al presidente lo sacaron de la cama a las 3 de la mañana a la Guardia Civil. Bueno, oiga, bueno. Me han dado su número de teléfono. Estamos aquí un negro muy alto, muy alto. Ya sé qué es. Sí, sí, sí. Bueno, pues así vamos a dejar de momento hoy el deporte, que tiene mucha miga, de hecho. Bueno, la semana que viene continuamos. Ya has adelantado ciclismo. Ese tráiler. Será con ciclismo. Que empezó el ciclismo antes que el pedestrismo. Ah, mira. Eran los mismos, pero empezaron antes. O sea que... 1890, el Spain Club. Casi nada. Bueno, como digo, ahora vamos a cambiar de tema. Nos vamos a centrar, por cierto, con el siguiente invitado, que lo conociste por aquí detrás el otro día, en hablar de arte, del séptimo arte en concreto. ¿Eh? ¿Qué te parece? Otra de tus pasiones. El séptimo arte es la eclosión de todas las artes. Tiene música, tiene literatura. Efectivamente. Mira, te iba a hablar yo de si un hombre... Si el atletismo es la base de los deportes, el cine es la base de todas. Hablamos otro día de la composición y de los cuadros y de las fotos. Te iba a mencionar yo, Luis Ángel, a Ricciotto Canudo, no sé si lo conoces, fue el primero que denominó al cine como el séptimo arte, este hombre. Y de hecho, bueno, es considerado el primer teórico del cine que eso, consideró al cine como artes plásticas en movimiento, y ahí tiene una pirámide que él, cómo define él las artes. De hecho, bueno, tú de controlas decirlo, muchas de ellas. Está la arquitectura, está la música, ahí está están. La pintura,
Lo he dicho antes eso de verlo. Los, ¿eh? Exactamente, la, los seis poesía, artes. La, que la tú poesía, controlas de varios. Arquitectura, bueno, está la escultura, la pintura, la música, la danza, la poesía. Y el, para él, el séptimo arte es el cine. Y ahora nos vamos a centrar en hablar de él con el siguiente invitado. Y a ti, pues nada, te despedimos hasta la semana que viene, que ya eso, nos montamos en la bici y vamos recorriendo Vitoria en cuanto a los éxitos deportivos en ciclismo, ¿no, Luis Ángel? Pues muchas gracias. Copi. Copi. Fernando Pascual. Copi, ¿tendrá algo que ver que con también esa...? También prometía mucho. No, le damos Copi porque era el ciclista. Es que como había una tienda de deportes Copi, que sigue cerrada, por cierto, ahí haciendo esquina... No, este tenía una heladería en San Prudencio. Ah, bueno. Eduardo Pascual. Copi, un fenómeno. Pues nos centraremos en Copi. Que prometía mucho, pero como demás... tantos, como nosotros... Pues no siguió. No, bueno, se trunca una carrera, pero se abre otra y, oye, los éxitos continúan. Hay continuación. Eso es. Siempre y pasan por lo dejó algo Vélez, las cosas. El año que lo dejó Vélez, que creo que fue el 68, entró Galdós. Lo malo que desde que dejó Galdós, pues he estado de vacaciones. Bueno, de pues libre. Vamos a ver si Mikel Landa, el sullano. Pues muchas gracias, cierto, lo he dicho. Lo último. Dime, hablamos otro apunte, de los sullanos, que si no luego Inés te va a decir, pero deja de acabar. Mil habitantes tiene Zuya y hablamos de Junguito, hablamos de los Autu, tal. Se nos olvidaron los hermanos Preciado. ¿Quiénes son los hermanos Preciado? Murguía II, Murguía III, campeones del mundo de pala. Y no digo más. Pues ahí, con esos dos zuyanos que se nos quedaron por ahí en el tintero, nos despedimos de momento y cambiamos de tema a continuación con el siguiente invitado. Gracias, Luis Ángel, te cito para el miércoles que viene. Y perdón por alargarme. Para eso estamos, hombre, aquí hay tiempo para ti, para todo. Gracias, Luis Ángel, hasta el miércoles. Hasta el miércoles.